Hola, buenos días a todos. ¿Funciona esto? Buenos días a todos. Me llamo Chema Alonso y yo me dedico a esto de los temas del hacking, a hacer cosas que para muchos son malas, y yo vengo a contaros que realmente esto de ser un hacker no es nada malo. Esto de ser un hacker es algo hasta molón. No se ve ahí muy bien la foto, pero veis ahí con el gorro, el portátil. No me digáis que no es molón ser un hacker. Mola un montón. Bueno, normalmente la gente cuando oye hablar de hackers siempre oye hablar de este tipo de cosas que no tienen nada que ver con los hackers. Son los de... Esto de aquí de la derecha es un grupo de hackers que se dedicaban a hacer maldades por internet. Era un grupo de chavalotes, se llamaba LootSec, y su objetivo era única y exclusivamente reírse de la seguridad de grandes empresas. Así que no estaban nada interesados en las técnicas hackers, solo en reírse de la seguridad de grandes empresas. Al final los cogieron al líder, hubo una campaña en Twitter genial que se llamaba Liberad a Sabu. ¿Alguien recuerda aquella campaña, Liberad a Sabu? Liberad a Sabu, Liberad a Sabu, todos apoyando a Sabu, el líder, y lo cogió el FBI. Y en Estados Unidos el FBI tiene dos opciones para este tipo de cosas: la primera es cárcel, la segunda es convertirte en un confidente del FBI. Así que mientras que todos estaban Liberad a Sabu, Sabu estaba diciendo, y este es este y tal, y bueno, al final acabaron todos bastante mal. Los de la derecha son Anonymous, que realmente tampoco es un grupo hacker, es más un sentimiento hacktivista, a pesar de que la policía haya detenido a Anonymous varias veces. No son un grupo, son personas que deciden tomar la idea de Anonymous para hacer alguna reivindicación ideológica y que ni tan siquiera está coordinada. Es decir, muchas veces los grupos de Anonymous no están reivindicando cosas que son contrarias. Esto hace que muchas veces cuando tú le dices, oye, es que yo me dedico a esto, pues que la gente te pida cosas bastante raras. Yo os he traído una lista de las peticiones que me hace a mí la gente por esto de llevar un gorro y el pelo largo. Este es uno de los correos que dice, está escrito en un idioma que creo que es español, pero no estoy seguro. Dice, he visto mucho de ti, pero no he encontrado una página donde haya información de cómo entrar a una página de red. De ese tiempo, por lo visto, ya hay más seguridad en la red, espero y me es más información del hacker. Este es uno de los más normales. Otro que me hizo más gracia, Chema, buscando un hacker por España, di con tu página, lo que quiero hacer, acabo de realizar la prueba de acceso para mayores de 25 y 40 años en la UNED y no lo he hecho bien, así que me van a echar del curro, a ver si puedes cambiarme las notas de la UNED. Este es, hola Chema, quería preguntarte si es posible y muy difícil conseguir un examen de un departamento de la Generalitat de Cataluña, no sé si es una burrada lo que te estoy preguntando. Tal, este quería que le consiguiera la plaza de funcionario. Otro, hola Chema, necesitamos degradar el servicio de una empresa, de la competencia. No es que nos gusten las malas prácticas, pero ellos están teniendo malas prácticas con nosotros muy cerdamente y el CEO me ha pedido que tomemos medidas radicales. No quiero dejar nada por escrito, así que te envío este mail. Está gracioso. Además dice, te lo digo por Skype, para que se entere también Microsoft, ¿no? Está bien. Y este es otro que me hizo mucha gracia, dice, hola, no sé si te dedicas a esto o conoces a alguien, quería contratar a un hacker que sepa acceder a foros y eliminar algunos hilos. Y la última frase me mató, que es, exijo seriedad. Entonces, claro, como me exigió seriedad, ya esta persona me tocó las narices, así que fui a buscar a esta persona a internet, porque tuvo la brillante idea de escribirme el mensaje desde su correo electrónico personal, y bueno, pues se dedicaba a vender cosas por internet, alguien la criticó por la venta y se enfadó, así que la devolví un mensaje que decía, Elena, pues se llamaba Elena, deberías dejar de andar buscando delincuentes. Si han puesto algo que fuera mentira, denuncia. Si han puesto algo que es verdad que has hecho, entonces apechuga y no hagas estas cosas. Este tipo de correos yo los he estado recibiendo masivamente. De hecho, yo ahora estoy en la radio con Javi Nieves y contaba en ese programa estas cosas, y nada más terminar el programa recibí otro correo electrónico que decía, buenas tardes Chema, te he escuchado esta mañana el programa de Javi Nieves en Cadena 100 y he pensado que podrías ayudarme, ¿no? Básicamente porque estás al otro lado del mal y mi problema es un mal de amores, resulta que estoy viajando por Alemania, vi a una chica, no tuve pelotas a hablar con ella, estoy enamorado, quiero que hackees el sistema de la empresa de autobuses y me des su número de teléfono. Esto es lo que me pedía, y además era muy gracioso porque me decía, por descontado que todo trabajador merece su salario, así que resulta innecesario decir que los servicios se pagan debidamente, como Dios manda. Bueno, yo le contesté a este señor que entiendo que cuando estás enamorado se hace locura, pero el que está enamorado eres tú y no yo. Y en segundo lugar, no sé cuánto valoras tú que una persona se juegue el ir a la cárcel para conseguirte un número de teléfono y cuánto precio le vas a poner a esto. Los hackers realmente no hacemos este tipo de cosas. Nosotros somos otro tipo de personas que estamos mucho más cerca del mundo académico. De hecho, cuando le cuentas a las personas lo que hacemos, es hasta casi aburrido, ¿no? Este es uno de los hackers más famosos del mundo, es el doctor Charlie Miller.
¿Vale? El doctor Charlie Miller es famoso porque ha encontrado el mayor número de fallos de seguridad en iPhone. Este hombre, desde el año 2007, fue capaz de ejecutar código remotamente en un iPhone y tomar el control de un iPhone que estaba totalmente actualizado. Y su trabajo es encontrar esos fallos y publicar papers. Se están publicando fallos de seguridad no para hacer daño a nadie, sino precisamente para que se arreglen, ¿vale? Este tipo de personas hay muchísimos. No tengo mucho tiempo, así que he elegido uno de fuera, que es el doctor Charlie Miller, y otro español, que es Bernardo Quintero. Bernardo Quintero es un hacker español archifamoso para muchos de nosotros. Para mí fue uno de mis mentores, porque yo entré a aprender seguridad informática por él, y tiene tres problemas o tres características por las que es famoso. La primera de ellas, porque solo come filete con patatas. Si va al Bulli, le dirá a Ferrari, ponme un filete con patatas. La segunda de ella es que creó la primera newsletter de seguridad informática en habla hispana y hoy en día es la veterana y más famosa, se llama Una al Día, porque cuando no existían los blogs, ni los RSS, ni nada parecido, él, tomando una cerveza con los amigos, dijo: yo soy capaz de escribir todos los días una noticia de seguridad nueva. Y lo hizo desde entonces. Y la tercera cosa por la que es famoso es porque tiene un collar en el cuello que le impide alejarse más de 20 kilómetros de Málaga. Si se pasa de los 20 kilómetros de Málaga, el collar explota y muere. Entonces, hace muchos años, en el año 2001, se le ocurrió la idea de poner un montón de antivirus en Internet y que la gente subiera sus ficheros para ver si tenía virus, y lo analizaba con 40 antivirus. Eso fue creciendo, y fue creciendo de manera sostenible y con mucha calidad, de tal manera que a día de hoy, ese sistema que creó en el año 2001 está recibiendo más de 100.000 muestras de ficheros diarios. Esas 100.000 muestras de ficheros diarios desde el año 2001 hacen que todo el malware, todos los virus, todos los troyanos, todas las herramientas que se utilizan para ciberespionaje, ciberguerra, para ciberterrorismo, estén en sus servidores. De tal manera que son fundamentales esas bases de datos para analizar lo que está pasando hoy en día. Así que esto que empezó como el pozo sin fondo de Bernardo, que decían sus compañeros, porque era nada más que comer dinero, pues se convirtió en Virus Total, y es la empresa que ha comprado Google. Pero claro, cuando Google ha ido a comprar esta empresa al hacker, el hacker le ha dicho: oye, es que yo tengo un collar que no puedo salir de Málaga. Y entonces Google ha dicho: ¿cómo lo solucionamos? Y él ha dicho: pues muy sencillo, si Mahoma no va a la montaña, que la montaña venga a Mahoma. Entonces Google ha abierto sede en Málaga. El alcalde de Málaga está encantado, con Bernardo. Este tipo de hackers son los que están trabajando en nuestro mundo, y no están ni ocultos ni underground. Se presentan los trabajos en conferencias. Hay conferencias de hackers por todo el mundo. La DEFCON, que es la veterana, que se han hecho ya 20 ediciones y quizá la más famosa. Las B-Sides, la Black Hat en Estados Unidos, en Las Vegas. La EcoParty en Buenos Aires. La RUT, que se hace aquí en Madrid en marzo. Y la NoConName, que se hace la semana que viene en Barcelona. Y tenemos hasta nuestros propios premios. Hay premios a los mejores hackers, a los que hacen los mejores trabajos, el mejor paper. El premio es un montón de dinero, nada, ni de coña. El premio es un pequeño pony así, muy bonito, de colorines, y todo el respeto de la comunidad hackers. Se da un pony porque es una broma con la palabra own, que es hackear o poseer, ¿no? Cuando te aunean. Y nuestro trabajo consiste básicamente en generar inseguridad bien trabajada, generando papers. Estos son los papers que yo he ido publicando a lo largo del tiempo. Como veis, son de cosas de técnicas hacker para precisamente generar seguridad conociendo la inseguridad, ¿vale? Y para que entendáis que esto hay una diferencia grande, la última de las cosas que nosotros hicimos, que hice yo con uno de estos papers, es este que veis aquí, que se llama Owning Bad Guys and Mafia Using JavaScript Botnets. Básicamente, lo que quería era analizar quién estaba utilizando mal Internet para poder enseñar a la gente que no son hackers, sino delincuentes los que están haciendo mal uso de Internet. Así que lo que hicimos es muy sencillo, fue crear un proxy anónimo en Internet. Un proxy es algo que te va a permitir, según dicen todos los foros, como veis aquí, cómo mantener anonimato dentro de la red. Utiliza proxy. Proxies y anonimato. Anonimato en Internet empleando servidores proxy. Si buscáis cómo ser anónimo en Internet, todo el mundo vais a acabar en alguna página que te dice utiliza servidores proxy. La pregunta es, ¿quién pone esos servidores proxy? Pues bueno, nosotros pusimos uno de estos servidores proxy. Y la idea es muy sencilla. Como podéis ver en este gráfico que nos está enseñando aquí, yo tengo un servidor proxy que se va a conectar a la página web que yo quiero navegar, y yo me conecto al servidor proxy, de tal manera que la dirección que se utiliza para identificarse en el servidor web es la del servidor proxy. En teoría eres anónimo. Eres anónimo para este de aquí, pero nunca vas a ser anónimo para este de aquí.
este servidor proxy siempre va a saber quién eres. Así que nosotros decidimos poner uno de estos de servidor proxy. Pero claro, ya que vamos a poner un servidor proxy, no lo vamos a poner sin hacer nada malo. Así que lo que hicimos es montar un esquema como el que veis aquí, de tal manera que cada petición web que se hacía, al final nosotros montamos en nuestro servidor proxy un pequeño sistema que infectaba todos los códigos JavaScript. Básicamente, lo que estábamos haciendo era infectar masivamente toda la gente que se conectaba a nuestro servidor proxy. Nunca les pedimos que se conectaron porque quisieron. Entonces, les infectamos y lo que construimos es una bonita botnet alrededor del mundo con, bueno, este es el resultado después de 24 horas donde teníamos 4.000 y pico infectados y pusimos un disclaimer que decía, hola, este proxy no es anónimo, este proxy es para un estudio de seguridad y vamos a recoger todos los datos, incluidos tus usuarios y contraseñas. Así que si no quieres que te quitemos el usuario y contraseña, no lo uses. Pero no sé por qué la gente no se leyó el agreement. Entonces, lo que hicimos es, a toda la gente que nos parecía sospechosa, pues entrar a ver qué es lo que estaba haciendo. Y nos encontramos gente muy mala, delincuentes realmente. Por supuesto, el primero de ellos, los nigerianos, como podéis ver aquí. Este tipo, las estafas del nigeriano se dedican a enviar spam y solicitar una pequeña cantidad por lo que sea. La pequeña cantidad porque vas a sacar la fortuna del rey de Nigeria, la pequeña cantidad porque te va a venir una rusa y, se va a enamorar de ti y se va a casar, o por lo que sea. En este caso, este tipo estaba utilizando una estafa que era que te van a dar la visa para trabajar en Inglaterra. Entonces, envió este spam. El spam es, como veis, supuestamente de inmigración del gobierno británico, y la gente que recibía este spam le contestaba. Como veis, algunos, como este correo dice, bueno, yo respeto amablemente tu información, pero no voy a soltar dinero hasta que no me envíes la visa. Por supuesto, nunca le enviaría la visa. Pero analizando las respuestas que vimos, nos encontramos que mucha gente picaba en esto. Y no solo picaba y enviaba el dinero, sino que enviaba absolutamente todos los datos, como su pasaporte, su currículo, fotos de gran calidad, las huellas digitales, etcétera. Es decir, la forma más sencilla de hacer un robo de identidad a través de Internet solo con un spam. Otro de los que nos encontramos eran depredadores. Encontramos que esta chica se estaba conectando a un perfil suyo para ir a una página de ligar a través de un servidor proxy. Y pensamos, joder, sabe manejar un proxy. Si programa en C++, nos casamos con ella. En segundo lugar, nos preguntamos, ¿y esta chica para qué necesita una página de ligar? ¿La habéis visto? Bueno, analizando esta página, esta chica, como veis, aquí se llama Ansio Queen, tiene 30 años y vive en Texas. Nos dimos cuenta que en otra página de contactos, que se llama Half Offline, esta chica se llama Ansio Queen también, tiene 31, pero es de Nueva Zelanda, ¿vale? Rápidamente esta chica se mueve por el globo. En otra página, que se llama Planeta Love, qué bonito, esta persona se llama Ansio Queen y vive en Virginia, en la otra costa de los Estados Unidos, de Texas a Virginia, costa oeste, costa este. Pero mirando a esta misma persona, descubrimos que tenía otro perfil social en otra red donde era rubia, tenía los ojos azules y era de otro lugar del mundo. Por supuesto, tras ver todo esto, lo que teníamos claro es que estos no eran personas normales, sino que había detrás un depredador, así que recogimos sus contraseñas y entramos a su correo. Como el tío era un profesional, lo que hacía era todos los chats que tenía con las víctimas, los guardaba dentro del correo electrónico para tenerlos catalogados y poder saber lo que le había dicho a cada uno, porque tiene que ir calentando poco a poco el cocido para que suelte el dinero. Y las conversaciones eran geniales. Empezaban, hello, sweetie. Qué bonito, ¿eh? Y luego decía, hello, my sweet mouse. Aquí le faltó nada, yo creo. How are you doing? Y el otro le dice, doing. Todo así, y al final lo que estaba pidiendo es, ¿puedes enviarme los 700 euros para que vaya a visitarte y hacerte todas esas cosas que te he prometido que voy a hacerte con mi piercing de la lengua? Y el otro le decía, ¿me vas a enviar la foto, la naked picture tonight? ¿Vale? Esta persona que estaba chateando es un profesional y chateaba con muchos al mismo tiempo. Cuando entramos a su correo nos dimos cuenta de que el correo lo tenía configurado en alemán, y si en este chat lo he traído porque a mitad de la conversación esta persona de repente se le escapa y empieza a poner «Ich frage sie das, wenn sie das». Este es el problema cuando estás chateando en varias ventanas al mismo tiempo, ¿no? Que en una de ellas se te va. Entramos en su correo electrónico y en su correo electrónico, como podéis ver, buscando por Western Union, que es la forma más sencilla de blanquear dinero, había 158 mensajes y las conversaciones eran siempre las mismas.
te voy a enviar unas fotos y te voy a hacer unas cosas con mi piercing que te van a dejar loco, y mi banquero me ha dicho que donde me está diciendo que envíe el dinero no es realmente donde tú vives, ¿vale? Bueno, encontramos muchos estafadores, el último que se ha traído es uno de estafador de perros. Este hombre estaba haciendo algo con perros, la gente se quejaba y él seguía haciendo algo con perros, así que decidimos ir a ver qué estaba vendiendo este hombre con el perro, qué estaba vendiendo relativo a perros. Ya entramos, como era un tipo malo, entramos asustados y fuimos a ver la fotografía, y os pongo un aviso porque la imagen puede dañar vuestra sensibilidad, porque este tipo lo que estaba haciendo con el perro era vender este bonito Yorkshire de color rosa con un lazo, qué bonito, ¿eh? No me digáis. Bueno, este es el perro más rentable de la historia, porque no existe y el tío no hacía nada más que vender el Yorkshire, vender el Yorkshire, vender el Yorkshire, vender el Yorkshire. En todo este entorno, nosotros estuvimos encontrando de todo. Gente que buscaba pornografía dentro de sus empresas, gente que se conectaba a cuentas de Facebook y Twitter que había robado, gente que se conectaba a nuestros servidores proxy para utilizar Facebook porque en su país estaba censurado. Nos encontramos gente que estaba conectándose a través de nuestro proxy para saltarse las políticas de seguridad de su empresa y navegar al YouTube y ver vídeos. Nos encontramos gente de todo tipo, pero en ningún momento nos encontramos hackers. Todo lo que nos encontramos fuimos delincuentes. Así que no confundáis jamás el término de hacker con delincuente, que no tiene nada que ver. Y muchas gracias.